Hola, hola, gracias por estar ahí. Bueno, vamos a grabar ahora el otro video de simetría, el que tiene que ver con las operaciones simétricas. Vamos a ver tipos y aplicaciones con ejemplos, porque seguimos trabajando en el canal con el tema de la composición visual, el diseño, la ilustración. Y acá van, por supuesto, estos contenidos y el ejercicio que te voy a proponer. Bueno, son tres los videos vinculados con simetría, por ahora estos tres tienen. Primero, el video general donde yo te presento a Sakura, que fue la gata que me inspiró la simetría para hacer estos videos, que es mi gatita. Acá tenés la nariz de Sakura, que es súper simétrica. Y vimos también operaciones simétricas y extensiones simétricas. Así que bueno, quiero agradecer especialmente a Jenny Romero. Este, que me dice: Hola Mariana, gracias por tu contenido, es espectacular. Bueno, acá me hace un, una sugerencia. Un gusto enorme desde Bogotá, Colombia. Genial, la verdad, muy contenta yo de que desde distintos países estén viendo los videos, compartiéndolos. Es un poco la ilusión que yo tenía cuando comencé este canal. Así que gracias por estar ahí, suscríbanse, gracias por acompañarme. Y bueno, den like y. Comenten qué es lo que me encanta leer y bueno, en la medida de lo posible leo todos los comentarios. Vamos al contenido entonces. Bueno, habíamos visto ya la definición de simetría y habíamos visto, habíamos dicho también junto con UniGulf, que son los autores que nos están acompañando en estos videos, habíamos dicho que evidentemente tenemos muchas maneras de ordenar de manera sistemática las formas, ¿no es cierto? En la composición. Esto era lo que tomábamos de esta definición. Así que en este video vamos a ver otras maneras de ordenar los elementos y los motivos dentro de lo que es una composición simétrica. Bueno, teníamos también en el video anterior este cuadro que te lo vuelvo a repetir porque en el anterior vimos las siete extensiones simétricas y en este vamos a ver las seis operaciones simétricas. Dividimos el contenido para evitar que fuera muy complejo porque es mucho contenido, ¿no? Y mucho material. Así que bueno, ahora vamos juntos a ver las seis operaciones simétricas, pero bueno, obvio que le saca foto a esta plantilla general donde tenés todas las operaciones simétricas juntas y las extensiones juntas. Cosa de tomarlas en el caso de que te interese diseñar y buscar alternativas de composición visual, acá tenés muchas opciones que te van a permitir pensar nuevas formas. Bueno, vamos a las operaciones simétricas. La primera es la traslación. Y eh, los autores nos dicen la traslación es un corrimiento simple y en línea recta, como por ejemplo la traslación de un tramo de ferrocarril en uno o más durmientes a lo largo de un eje longitudinal, como se ve en la foto, llamado eje de traslación o deslizamiento. Así que la traslación, como verás, es el corrimiento simple de una forma, ¿no? Como lo podemos ver en estos ejemplos. Y yo acá te pongo el dibujo de los gatitos, porque por supuesto te hice los gráficos con los gatitos para que siguiéramos con Sakura. Y, este, bueno, es muy sencilla la operación de traslación, pero es muy útil en muchos casos. Vamos a ver un ejemplo de traslación acá con un ejemplo de diseño gráfico puntual. Este es la, el ISO logotipo anterior y este es el nuevo que se rediseñó Inspirado en gatos. Yo, cuando encuentro estos ejemplos justo con, coherentemente con, con la gata Sakura, me encantó. Así que, bueno, fíjense el rediseño de cómo eran los packs antes y cómo son ahora y cómo aplican el, la figura del gatito en todos los productos. Y ahora les voy a mon, mostrar las operaciones simétricas. Fíjense cómo, cómo primero es muy interesante ver que las personas que ilustraron esto tienen este mucho conocimiento de las distintas posturas de los gatos y hacen un uso muy muy cuidadoso de las posturas de los gatos, ¿no? Eso me parece muy hermoso aprovechar y sacarle jugo a la forma del cuerpo de los gatos. Y acá tenemos traslación, uno, dos, tres, cuatro traslaciones encontramos en las repeticiones que se producen en los envases. Fíjense la traslación que existe acá también. Ya vamos a volver a ver estos envases en otros, en otros videos que tengo planificado con más profundidad. Bueno, acá tienen más de estos envases: cómo se suman, cómo se potencian en el campo visual o en la góndola. ¿no? Bueno, la traslación: el otro día hice, diseñé yo misma, un, una gráfica para un coro. Y me parecía interesante primero usar una tipografía que vibrara, como vibra el sonido del coro, y también trasladar el coro y repetir la idea del coro. Eso es una traslación, pero ahora con un eje vertical. Así que también puedes hacer traslaciones con ejes verticales si tiene que ver con la esencia de lo que vos querés representar. Y yo consideré que un coro tiene que ver con varias voces. ¿no es cierto? Que vibran a la vez y por eso hice esta gráfica para este nuevo coro, usando traslación pero con un eje vertical. Bueno, la rotación, por supuesto, la rotación es el giro del cuerpo alrededor de un eje, ¿no? Ese eje se llama eje de rotación, por eso te puse acá el gatito con la flecha y por supuesto hay muchos elementos visuales que utilizan la rotación. El sol negro germánico es este, por ejemplo, como rota el mismo elemento sobre el eje. Y bueno, las propias agujas del reloj rotan sobre el eje, ¿no? Fíjate este otro ejemplo de rotación del elemento. Esta es una, una empresa que vende este, goma de mascar y cómo, cómo utiliza el elemento típico en donde salen las bolitas de, de goma de mascar. Y utiliza la rotación en torno a un eje también para componer las piezas gráficas. Después tenemos la rotación traslatoria o movimiento helicoidal. Y acá lo que tenemos es la idea de resorte. Un resorte que no cambia su tamaño. ¿no? Y cuando les pongo todos estos resortes acá, no es para que ustedes tengan que representar el resorte tal cual, sino para que lo usen como estructura sobre la cual podrían ir distintos motivos o elementos, y entonces así podrían hacer una rotación traslatoria o movimiento helicoidal. ¿No es cierto? Ese, ese es un poco el, el eje de esta operación simétrica. Bueno, después una que me encanta es la reflexión especular, por eso la puse a Sakura aquí de ese modo. Especular viene de espejo, así que se trata de un motivo que se refleja de manera especular, ¿no? Como si tuviera un espejo en el centro, por eso acá tienen el dibujito. Y miren lo que dicen los autores, la reflexión especular no es un movimiento, sino un retrato bilateral en el que se invierten los lados. Puede efectuarse según ejes o planos, ¿no? Acá lo vemos en el eje horizontal y acá lo vemos en el eje vertical. Pero también fíjense lo que nos dicen. Para la percepción humana parece ser más notable la reflexión especular con el espejo en posición vertical. Parece que los humanos notamos más este tipo de reflexión especular que aquella que está en posición horizontal. Yo me animo a decir que es porque es más usual, digamos, encontrar una reflexión especular a nivel del horizonte. ¿no? Imagínense una montaña y un lago. Bueno, eso es como más usual. En cambio, una reflexión especular vertical con un eje vertical es más difícil de ver y por eso tal vez llame más la atención. Es más difícil de ver en la naturaleza, ¿no? Bueno, eh, miren qué hermoso ejemplo ¿no? de ilustración hecho con líneas geométricas y es una reflexión especular, por supuesto, es una reflexión especular. Acá les tracé el eje vertical para que vean claramente que es una simetría que tiene la particularidad de eh, que vos pusiste un espejo de un lado y se ve exactamente igual del otro lado. Les quería poner este detallito, que es un plus, porque me parece bellísima la manera en que está resuelta esta ilustración hecha con este, geometría, con líneas. Este, miren qué belleza, ¿no? Eh, Como la geometría siempre nos devuelve una mirada muy bella, de una imagen muy, muy bella, ¿no? Hermoso trabajo. Bueno, otra reflexión especular en un afiche, en un póster totalmente diferente. Acá les vuelvo a trazar el eje vertical que tiene este pulpo en el centro y cómo para un lado y para el otro es como si hubieras puesto un espejo. Acá también pasa lo mismo, otra reflexión especular con otra composición, fíjense, con eje vertical. Y esta es, este, este es un, un póster hecho por Anton Burmistrov, que es un diseñador gráfico estonio, ¿no? que vive y trabaja en Londres. Y me parece interesante ver acá también cómo eh, él representa en las zapatillas los pulmones. ¿sí? Esa es una metáfora interesante y a la vez una reflexión especular con eje vertical. Y este es muy hermoso, este trabajo de ilustración es una granada. Fíjense este, el fruto de la granada y la flor de la granada, qué hermosura como está representada con acuarela. Y es una reflexión especular que tiene eje vertical y horizontal a la vez. Así que fíjense las posibilidades hermosas y enormes que tiene la reflexión especular. Bueno, también está la reflexión traslatoria. O sea, se refleja y se traslada el motivo siempre sobre un eje. Porque cuando hablamos de ejes, estamos hablando de simetría, no se olviden. Siempre en simetría, vean el video número uno y se van a acordar que uno tiende a trazar un eje, ¿no es cierto?, que busca eh, mostrarnos determinado equilibrio, ¿no? Entonces tenés esta reflexión traslatoria y la seis es la reflexión rotatoria, donde tenés un eje y un elemento que gira en torno a ese eje, que sería esto. Entonces, esto se trata de un acoplamiento de rotación y reflexión especular. Y acá el eje sería este, y este triángulo se podría desplazar ¿no? y podría este, rotar. Así que, bueno, estas son otras reflexiones posibles. Bueno, ¿qué te propongo acá? Como en el video anterior, me parece que acá hay un, otro tremendo video con un tremendo tema que no te puedo cantar porque te vas a reír demasiado: de, de White Stripes que se llama Seven Nation Army y es un video increíble donde el ritmo visual y el ritmo musical se llevan realmente de la mano y yo lo que te propongo es disfruta este video primero míralo varias veces y hace capturas de pantalla y después fíjate qué tipos de simetría encontrás en cada captura de pantalla ¿no? yo lo hice por supuesto y acá te muestro algunas capturas que hice yo para que veas eh, de qué te estoy hablando. Pero primero yo te voy a dejar el video abajo para que puedas encontrarlo. Te voy a dejar el link y si es que no lo conoces y, y disfruta, disfruta de la música y disfruta de la imagen simétrica. Esta es otra de las imágenes que yo obtuve rápidamente, ¿no es cierto? Esta es otra de las imágenes también muy increíble cómo trabajan con el rojo que a mí me encanta. Ustedes ya lo saben por la sandía con el negro y con los grises, y es puro ritmo visual. Así que te invito a que mires el video de ritmo visual, porque ritmo visual y ritmo sonoro van de la mano. Acá también otra imagen este, simétrica que capté del mismo video. Y bueno, te agradezco que estés ahí. Gracias, gracias. Supongo que ya estás suscrito. Ojalá que se suscriban todos, que es la manera de apoyar este canal para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido que funde la teoría con la práctica y nos ayuda a pensar las imágenes. Así que, bueno, gracias, gracias por estar ahí. Poneme un like ya mismo y comenta. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.